¿Qué me dices? Ya. Si quieres puedes ir compartiendo rápido para que pueda alcanzar a hablar. Se ve un poquito oscuro. Unos grupos. Que vaya leyendo ella. Leyendo. Ya miramos. No me salen los ojitos. Ay, Sí. Hola, hola, mis queridas amigas, ¿cómo están? Bueno, necesito que me digan cómo estamos de sonido, cómo estamos de imagen. Viviana Patricia Peña Castrillón, hola, profe. Hola, hola, mis bellas. Hija, ¿por qué no le puedes quitar los avisos, la letra que sale allá abajo? No, eso le sale porque sube el volumen. Cuando le sube volumen, ahí se dejan de salir. Ah, es cuando. Cuando están mudo. ¿No está mudo? Si quieres, sube el volumen. Sigue saliendo. Y de ahí no se pueden quitar. Ahorita se ¿Se dejan. van? Viviana Patricia Peña. Ah, bueno, primero vamos a saludar por acá. Hola, mis queridas amigas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, esta tarde vamos a realizar la canastica navideña. Vamos a realizar nuestra canastica de reno. Entonces, chicas, necesito que me acompañen, que me ayuden a compartir, que estén ahí súper pendientes. No pude hacerlo esta semana porque se me fue la luz, qué días, y luego ya el otro día llovió durísimo. Entonces, bueno, chicas, se me ha complicado ahí un poco las cosas. Entonces, siguen saliendo los avisos, sí, siguen saliendo los avisos. Mira si lo puedes quitar. Ya miramos a ver si las podemos quitar. Bueno, vamos a saludar por acá. Vicky, hola Vickycilla, muy gracias por estar acá. Hola Jessy, bendiciones. Rosita Ballena, muy buenas tardes. Clarita Suárez, hola, buenas tardes. Saludos desde Neiva. Vicky, otra vez, síguense. Sí, ya vamos a mirar si quitamos los avisos, Vicky. Profe, buenas tardes, presente desde Neiva. Gracias, Clara Inés. Vicky, no deja ver los proyectos. Sí, ya vamos a mirar si los podemos quitar, Vicky. Estamos en esas. Nada, mis hermosos, espero que me acompañen esta tardecita. Vamos a compartir, a compartir, a compartir. Esa canasta de reno linda, sí, Vicky, tan bella, es hermosa. Entonces, nada, vamos a compartir, mis hermosas. Vamos a realizar esta canastica de reno. Hoy tenemos una súper promo, ¿sí? Como recuerden que ya terminamos la promo de terminamos la promo ¿de qué? Terminamos la promo del mes pasado de la escuela de hilos y puntadas. Entonces, hoy tenemos otra promo muy, muy especial que va a durar desde hoy hasta el día domingo en la noche, hasta el día domingo, mejor dicho, hoy y mañana. Lo que dure hoy y mañana va a tener las señoras que no alcanzaron a comprar las canasticas, que ya se las voy a mostrar. Son tres canasticas que se han vendido súper bien. Aquí están para que ustedes las puedan ver, para que ustedes pues las puedan realizar. ¿Sí ven? Esta es la del Papá Noel que la hicimos en nuestra escuela de hilos y puntadas. ¿Sí, chicas? Esta es, que es facilita también. Es el mismo moldecito. Ahí está como les he explicado cómo le colocamos las barbas, cómo le colocamos la cabecita, cómo le hicimos todo. Acá tenemos el nieve,
que de pronto es más fácil, con su carita, lo mismo, ya ustedes en casa, como ustedes lo quieran decorar en los colores que ustedes desean colocar, lo que ustedes quieran. Y acá tenemos el renito. Entonces, los que vamos a realizar en nuestra página para las señoras que ya compraron los moldes son el Papá Noel y el renito. ¿Listo? El nieve, pues yo lo voy a explicar, pues ahí ya solamente le cogemos aquí como una partecita de la carita y le colocamos los ojitos, la nariz y le hacemos una boquita bien bonita, le colocamos acá un peluchito y pues ya, ¿no? O sea, ya queda pues como listica. Esta es la del nieve y esta es la del renito, ¿sí? Esta es la del renito que es la que vamos a realizar hoy. Y la del Papá Noel que la realizamos, que hijas, que no se ven, de verdad, no se ven los... Eso se le puede quitar de alguna manera. Es que no se ve el Ya le proyecto. puse subtítulos, no, y siguen saliendo. Eso ya es algo predeterminado de Facebook. Pero no, no puede ser. Ya se los quité. No sé si ya se quitaron. ¿Me pueden decir si todavía siguen saliendo los letreritos? Sandra Liliana Perdomo Salgado. Hola, buenas tardes, profesor. Soy Hilary desde Ibagué. Hola, Hilary. María del Carmen Gómez Lesma. Ledesma, buenas tardes, profe. Buenas tardes, mis chicas. Buenas tardes, Nancy Salay. Buenas tardes, saludos desde Bogotá. Gladys Naranjo. Buenas tardes, profe. Liz Sánchez. Buenas tardes, mis chicas. Siguen saliendo ahí los letreros. Sí, es que no deja ver. Ya los quité. Ya aquí predeterminado los quité. Ya los quitamos de ahí. No sé por qué siguen saliendo. Aquí ya no me sale. ¿Ahí ya no le salen? A mí sí me salen. Ya que lo actualice. Espérenme, salgo. Si quieres, se pueden salir y volver a entrar a ver si les No, va. es que ese es de cada uno. En la parte de abajo. A mí me siguen saliendo. Sí, es que aquí. ¿Dónde los pueden? ¿Dónde? Entonces, explíqueles a ellas en la cámara ya para quitarlos. No sé, es un computador. Abajo, mire, aquí hay una ruedita. Ahí hay una ruedita en donde ellas le pueden decir subtítulos y los desactivan. Entonces, esto explíqueles allá a ellas, déjame el favor. En la ruedita, una ruedita de configuración. Le podemos explicar a ellas, por favor. Una ruedita de configuración que les Mire, yo ya sale. los quité, chicas. Yo ya los quité. Explíqueles ahí para que ellas. La ruedita la quitó. Yo ya No, los quité. tienen que presionar sobre la pantalla, Presionan sobre la pantalla. donde sale el en vivo. ¿Y ahí qué? Ahí le sale la ruedita a usted. Sí, presionan sobre la, es que se ve atrasado, no veo bien. Ver. Presionan sobre la pantalla. Ya, Ahí ahí. se ve. Sí. Entonces, Acá dígales que es que vamos a presionan quitar, que aquí. vamos a quitar Es para quitar los subtítulos porque es que no es configuración del Facebook de nosotras, es configuración del Facebook de cada una. Entonces, le dan aquí. Y aquí hay una ruedita. Tienen que darle sobre la pantalla del en vivo. Y acá abajito hay una ruedita. Ingresan y aquí dice subtítulos. Le dan ahí en subtítulos y ahí salen subtítulos instantáneos. Ese es el que les debe salir con chulito. Entonces les dan desactivar. Desactivar. Y ya, se les desactivan automáticamente. Listo, chicas. Entonces, eso es. Nubia Rodríguez, buenas tardes. Rodríguez Erazo Kelly, hola Kelly. Hola, profe, saludos desde Ecuador. Daisy Castro, buenas tardes, profe, buenas tardes. Listo, chicas. Entonces, así quitamos. Yo ya quité los subtítulos, ¿vale? Entonces, nada, ustedes lo pueden también quitar. Ustedes también pueden quitar ahí los subtítulos, ¿vale? Gracias por sus corazoncitos. Nada, mis chicas, vamos a compartir, a compartir, a compartir y a compartir. Bueno, veo poquitos ojitos. Vamos a compartir, chicas bellas. Espero me acompañen aquí esta Hola, tardecita. Cuidado, mi amor. hola.
Allá, mira, Ahí es tienes que que saludar a esta cámara, desde está. acá. No, pero usted Allá dijo al lado de la abuela. acá por este lado. ¿Ahí me ven? Sí, Sí. Hola. hola, hola, diga hola, hola. Hola, hola. Hola, chicas. Hola, chicas. Urre, Listo, hija, tome, me le doy para aquí, comparta. Nada, mis bellas, entonces vamos a dejar por acá el renito y vamos a empezar a explicar, vamos a empezar a qué. Hacer la carita del reno, el reno canastica. Entonces vamos a dejarlo por acá. No sé si ahí se ve. Si ahí se nota. Voy a dejar por acá esto. Y esto por acá. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a utilizar tela fleece. Aquí utilicé un micro terry. Pero ustedes también pueden utilizar la tela fleece. La pueden hacer también en suavetina si quieren. La pueden realizar en qué material otro, pañolensi también podría ser, pañolensi también la pueden realizar. Y por dentro le pueden colocar una telita, si no tienen fleece o una telita, no interesa, pero sí que sea del mismo color de afuera, ¿no? Y que sea bonita, porque eso igual se va a ver un poco. Utilizamos, aquí utilicé este peluche semicorto. Aquí lo pueden utilizar Ya. gris, lo pueden utilizar esto. Ese es como un grisazo con blanco. Aquí utilicé pañolensi, aquí utilicé tatelita, gafas, ojitos y pañolensi. Esos son como los materiales que vamos a utilizar, ¿vale? Que se utilice. Y recuerde el jumbolón que le vamos a colocar por dentro a la canastica. Nada, mis bellas, por favor, ayúdenme a compartir. Espero que me acompañen en esta tardecita para poder terminar esta canastica que ya es la última. Entonces, ¿qué promoción tenemos hoy? Desde hoy, solamente hoy, esta tarde, mañana, hasta podría ser el lunes en la mañana, las canasticas van a Las quedar, bolitas las tres canasticas van a quedar por un esas precio de 15 mil es pesos, igual, las no tres, sé, ¿sí? quince. Teníamos una promo de 12 mil pesos las tres, pero ya pasó esa promo que fue por la hilos y puntadas, que fueron 3 días, y ya por este fin de semana, 15 mil pesos las tres canasticas. ¿Listo, mis bellas? O cada una a 7 mil pesos, o cada canastica a 7 mil pesos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Aprovechar que las tres le sale por 15 mil pesos. ¿Vale? La promo va a estar hoy, mañana, pasado mañana, el lunes hasta mediodía. La voy a dejar. Las señoras de Colombia simplemente me consignan a mi Nequi 315-786-316, me dejan la consignación ahí y ya cuando yo entre, miro la consignación, la reviso y esto ya quedan ahí suscritas para enviarle los moldes, ¿sí? Se envían los moldes, se envían los videitos, estos videitos los vamos a subir a YouTube para que ustedes los tengan ahí, no nos vayan a perder. Y nada, chicas, ya estamos compartiendo, vamos a ayudar a compartir, a compartir. Recuerden, 15 mil pesos los tres, hoy sábado. Emanuel, por favor. Que Por tú favor, mandas todos los déjalo ahí, mi papelitos amor, por acá. favor, por favor. Sábado, domingo. ¿Ya se fue? Mira. Luego, ¿qué, mamá? Sábado, domingo No puedo y decirle los colores. déjalo ahí. No, no, no. Sábado, domingo, viernes. Ah, bueno, hoy sábado, mañana domingo y el lunes en la tarde. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar acá. Tenemos acá, hoy entregamos moldes, hoy entregué varios moldes, muchos moldes que tenía retrasados. Esta mañana entregué bastantes, bastantes moldes. No los había entregado por la cuestión de mi impresora, de mi computador, porque yo hago los moldes, los trazo, los hago en el computador, los escaneo y los marco en el computador. Entonces, por eso no los había podido entregar. Hoy en la mañana me levanté y entregué un resto en resto. Si alguna señora le hizo falta algún molde que yo le deba o no le haya entregado, por favor se comunica conmigo porque ya los tengo listos para entregarlos, ¿sí? Hoy en la mañana se entregaron Esos muchos, temas muchos. se pueden resolver en el interno Sí, entonces directamente en se el pueden WhatsApp. comunicar conmigo a mi WhatsApp
Y esto, yo ahí les voy respondiendo. Las señoras, hoy algunas casi todas, les dije yo, le hacía falta algún molde, sí señora, y yo les iba enviando, les iba enviando, les iba enviando los moldes, porque no tenía computador, no tenía esto, escáner, y pues tuve que, hay un proceso. Pero ya tengo solucionado eso. A veces también uno pues proponerse a regalar moldes también, eso de regalar moldes a veces es hasta un problema, porque Dios mío, si uno no les cumple, si uno no... Porque a veces la gente, no sé, las señoras se ponen como... Creo que he tenido más problemas por los que he regalado que por los que he vendido. Entonces eso le dice uno, puerca, ¿cómo lo regala uno si tiene problemas con la gente que uno les va a dar algo? Entonces nada, chicas, si hay aquí a alguien que les hace falta algún molde, por ejemplo el molde del viejito que ya se entregaron, si alguna hace falta me escriben y yo de una vez se lo envío porque ya tengo todo listo, ¿vale? Ya esta mañana envié muchos, muchos, muchos moldes que tenía muy pendiente, muchas cosas tenía pendiente, lo reconozco. Bueno, entonces vamos a empezar, mis bellas. Acá tenemos, vamos a utilizar esta tela que es tela plis, ¿sí? Mamá, la señora dice que le escriben y no contestan. Claro que sí. ¿Quién Nosotras es? ¿Quién contestamos. Es es? una señora que se llama Griselda Paz. ¿Y qué le debemos? No sé, está pidiendo Présteme el unos WhatsApp a ver moldes. si nunca le he contestado La antes. verdad, nosotras respondemos por orden de llegada a los Sí, mensajes. no podemos contestar de Si una escriben vez. y escriben y escriben, muchas veces van quedando de últimas y nunca les vamos a contestar los Sí, mensajes. tienen que escribir, tienen que dejarlos Tienen que ahí. ser un poco también pacientes porque pues no solamente son ustedes, son varias personas a las que se les vende y se les entrega su... No, no la tengo acá. No la tengo acá, pero me puede escribir, señora oficial, ahorita apenas terminemos y me dice qué es y si lo tengo ahí, de una vez se lo envío, ¿vale? Es que los moldecitos del reno también ya están listos. Esta mañana envié bastantes, los del renecito, los del cojín del El reno. cojín del reno es el que Sí. está pidiendo. Ah, bueno. Entonces me escribe ahora y se lo enviamos de una vez, Es que ¿listo? si no nos escriben al WhatsApp, por lo que pues a nosotras vendemos mucho y a muchas les entregamos y por esa cantidad pues puede que se nos pasen algunas, pero entonces sí sería bueno que nos escriban y amablemente pues Nosotros les le compartimos respondemos. los pendientes. Bueno, señora Griselda, entonces ahorita por favor se comunica conmigo para entregarle los moldecitos, ¿listo? Cojín del Los del reno. cojincito del reno. Esto, bueno, acá tenemos la base del reno, ¿no? Entonces vamos a voltearla para explicarles. Ya les había explicado en el anterior video del Papá Noel cómo se cosía, cómo se armaba esta estructura, ¿no? Esta basecita. Hija, mira, puedes compartir acá, por Estoy favor. aquí colocando mensajes. Abuela, ¿eso Dime. que tiene eso qué es? ¿Esto? Sí. ¿Es una decoración? Ah. Bueno, recuerden que son dos basecitas, ¿no? Yo Mami, lo ¿hasta había... cuándo se pueden pagar los moldes de las canastas? Hasta mañana, hasta el lunes mediodía tienen un valor de 15 mil pesos, ¿listo? Hasta mañana, hasta el lunes del mediodía tienen un valor de 15 mil pesos las canasticas o cada una 7 mil pesos. Ese valor ya va aquí. O sea, la única promoción aquí es que las tres valen 15 mil, ¿listo? Y cada una pues vale 7 mil pesos. Ya, luego ya pues les va a salir más costosito. Bueno, acá tenemos la base, esto es lo que va por dentro, ¿no? Esto es la base interna. Recuerden que son seis piececitas que se cosen, que se les coloca una base. Esto es un molde y este es otro molde. La parte que va por fuera, que es la externa, a esta sí le vamos a colocar guata, ¿sí? La vamos a coser con guata. Yo lo había explicado en el anterior video del Papá Noel. Eso está Instagram. compartido en nuestra página. ¿Listo? Bueno, acá tenemos ya la guata cocida con la tela. Ahora vamos a colocarle este jumboló, ¿sí? Este más o menos es de cuatro lineecitas. Abuela, Vamos ¿qué a es un colocarla, jumbolo? es este material. Vamos a colocarlo acá, por este ladito, para que ¿Cómo le la dé otra? más la forma. Ahí pueden verlo, colocamos la otra cámara. ¿Qué dicen? Ahí pueden ver, ahí se ve Sí, ese que si lo puede volver a explicar la armada de la canasta. bien. Sí, claro que sí. Recuerda, cuídate acá desde ahí.
Esto, chicas, vamos por 200 compartidos para regalar dos kits. Dos, voy a empezar por cada 200 compartidos. Regalo dos kits de canasticas. ¿Listo? O sea, los tres moldecitos, ¿vale? Vamos por los 200 compartidos. Vamos a empezar por los 200 y ahí por otros 200 y cada 200 vamos a estar regalando. Entonces, nada, mis bellas, vamos a compartir, a compartir. A ver, acompáñenme en la casa tardecita. Vuelvo y explico. Esta parte es la, yo en el anterior video ya lo había explicado. Aquí cogemos las piecitas, las unimos, ¿sí? Y le colocamos la basecita. Hacemos esto, ejemplo. Unimos todas las piezas y colocamos una base. Esta es la parte interna, es la más pequeña. Mami, no se ve bien. Pero le pongo la cámara de arriba. Entonces colocamos la cámara. Ver. Ya. ¿Listo? Listo. Más para allá, más para acá, más. Ahí Ahí, está. ahí, ahí, Ahí. ahí. Bueno, esta parte es la parte interna de la canasta. Eso sí, acérquela un poquito más. Ya ahí. Esta es la parte interna, ¿sí? La que va, ejemplo, la que tenemos acá. Esta que va acá por dentro. Esta. ¿Sí? Esta es la parte interna. Es esta. Esta es la parte exterior, que es esta. ¿Sí? Esta. Esa es la que lleva guata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Cosemos las seis piezas. Yo lo había explicado en el anterior video del Papá Noel. Cosemos las seis piezas. Colocamos basecita. Hacemos las dos, los dos. Colocamos, cerramos las seis piezas. Colocamos base. Y luego, ¿qué hacemos? Unimos. Colocamos derechos con derechos y unimos acá. Acá lo cerramos todo totalmente. Acá lo cerramos todo. Y dejamos una abertura acá para voltear. ¿Listo? En el lado de la guata es donde vamos a colocar el jumboló. Entonces vamos a meter acá el jumboló para darle la formita a la canasta, para que no se nos vaya a deformar, para que nos quede mejor. ¿Listo? Eso es opcional si ustedes quieren. Pero lo recorto que creo que me quedó muy grande. Va a secar, amor. Abuela, pero ¿para qué? O Miren, sea, acá metemos todos. Dime, mi amor. ¿para qué va a ser un jumbo? Para hacerle la formita. Y acá metemos el otro y así, así por todo el. Pero Aquí abuela, le podemos abrir. ahí tiene una abuela, ¿En qué, mi amor? un jumbo acá. Sí, claro. Es el que vamos a meter acá. Y el otro. Todos, Ya. todos los vamos a meter acá. ¿Tú, Todos esos. Es que me creo que los corté muy. Aló? Ahí va el moldecito del bumboló. ¿Sí? Los moldes van todos los moldes. Un momento. Mi amor, mira que está saliendo ahí. Ahí está. Abuela, pero ¿cómo mi mamá se sabe el nombre? ¿Dónde dije el nombre? ¿Nombre de quién? De las que están viendo. Mira ahí, lee ahí lo que dice. ¿Dónde acá? Sí. Compartido. A ver, léame los mensajes, mira ahí, léalos ahí. Ahí, sí, eso sí. ¿Qué más dicen las señoras? A ver, lean. ¿Dónde? Dice, vamos a compartir Niñas, niña,
Vaya, 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 mire, vaya, mire. Vaya, mire, porque de pronto acabo de llegar y yo dejé alguna llave abierta. Ay, Dios mío, señor. Ay, vaya rápido. Chicas, vamos a compartir. ¿Qué pasó con esos compartidos? A ver, a ver. Sí, la parte del jumboló, donde va aquí el jumboló, es más ¿qué? Es más grandecita, sí, señora. Esta parte es más grande y esta parte es más angosta. Los moldes va. Mira, ahí vamos colocando el jumboló. Esto no se nos va a salir. Si ustedes quieren, le pueden echar silicona de pronto acá para, pero no, mejor no. Ahí lo pueden dejar sin ningún problema. Muy hermosas las canastas, Blanca Vega, gracias, doña Blanca. Lady Gisela, excelente día, profe. Lady Gisela, muy bello proyecto, gracias. Ludari Giraldo está viendo el video. Gracias, chicas, por estar ahí. Vamos a compartir, a ver qué pasó, qué pasó. Vamos por 200 compartidos para regalar tres canastas, las tres canasticas. ¿Listo? Creo que me quedó muy grande. Muy bello proyecto. Carmen Vega, Ludari Giraldo. Hola, profe, buenas tardes. Llegando y compartiendo. Muchas gracias. Vamos a compartir, mis chicas. Vamos a compartir, a compartir. Sandra Cardoso, qué bueno verla, profe. Gracias, Sandra. Rosa Coral, hermoso proyecto. Ay, doña Rosa, creo que me compró. Hoy la estuve buscando, solo es de Perú, Ángelas. Ángeles motivadores. Ay, llegaron los ángeles motivadores. Qué emoción. A ver, ¿quién me van a cuál, cuántos ángeles me van a acompañar esta tarde? A ver. Vamos a compartir, ángeles motivadores. Sandra Cardoso, hermoso. Gracias, chicas. Muchas gracias por estar acá. Bueno, acá tenemos, estamos realizando la canastica del reno, ¿vale? Y abrimos. A ver, vamos por 200 compartidos. Quiero ver 200 compartidos. ¿Quién se quiere regalar aquí? ¿Quién se quiere ganar? Berta Liz, ¿qué proyecto hace? Estamos realizando una canastica de reno. Bendiciones, tarde, llegando y compartiendo. Gracias, señora Sara Moreno. Gracias, chicas, por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Estamos realizando esta hermosa canastica. Miren, acá les la voy a dejar. Sandra Cardoso, presente Ángeles Motivadores. Ay, gracias. Vamos a compartir, a ver, Ángeles Motivadores, acompañándome acá. Rosa Coro, yo quiero ganar. Sí, claro que sí. Vamos por 200 compartidos para poder hacer el primer el regalo. Soy Ángeles Motivadores de Bogotá. Bueno, vamos a dar un regalo a los Ángeles de Motivadores que me van a ayudar a compartir. ¿Listo? Vamos a dar regalitos. Vamos a hacer algo especial con ustedes. Patricia Bravo, qué hermoso, gracias señora Patricia. Ese es el renito que vamos a realizar, estamos realizando, ¿vale? Carmen Carvajal está viendo el video. Listo, entonces vamos aquí. Rodríguez, abrazo, Kelly, 73 compartido, muy poquito, chicas, muy poquitos, muy poquitos. Ángeles Motivadores presente, muchas gracias. Llegaron los Ángeles Motivadores. Ángela Motivadora desde Lima, Perú. Patricia Bravo. Ay, qué bueno, qué chévere. Listo. Bueno, vamos, aquí tenemos ya, colocamos la guata. Ahora vamos a voltearlo. ¿Listo? Por acá, por donde lo dejamos. Si está muy cortico, entonces acá, volteamos acá. Vamos a abrir acá un poquito.
Nos vamos a compartir, vamos a dejar nuestros comentarios. ¿Listo? Vamos por los 200 compartidos. Abuela, yo me vine a comprar una cosa. Ángeles Motivadores presentes desde Venezuela. Miren, ya llegaron los Ángeles Motivadores. Bueno, aquí vamos. ¿Qué hago? Tío, ¿está abierto? ¿Está abierto? No, por otro lado. Porque es que como el gas se fue. Bueno, aquí ustedes no se preocupen por esto. No le pasa nada. Aquí volteamos así. Coloco la otra también. ¿Qué puede ser? Listo, bueno, acá ya le metimos acá el jumboló, ¿sí ven? Ya le pusimos acá el jumboló. ¿Qué es eso? ¿Por qué no me dijo? No me dijo nada. No, yo no lo compré. Pero me hubiera dicho para pedirla y vamos para más. Y esta es la partecita que yo les digo que va interna. Listo, la ponemos acá. Aquí tenemos esta parte que es la plantilla, esta plantillita, y acá tenemos guata. También en Jumbolo le vamos a poner ahí una plantillita, la vamos a meter ahí entre la tela y el Jumbolo y el fleece y la guata, perdón. Ahí la ponemos y ahora vamos a coser acá con puntada invisible. ¿Listo? A ver, lea los comentarios, por favor. Quieto. Por favor. Por no, pero favor. ¿dónde va tu chicle? Por favor. ¿Lo pongo aquí? A ver, pues. Me la dio blanco. Chicle, ¿verdad? ¿No te mire? ¿Hay que ver? Creo que ¿Listo? compré. Blanca Vega, llegando y compartiendo. Gracias, muchas gracias, chicas. Vamos llegando a los 200 compartidos. ¿Listo? Bueno, acá ya la tenemos, ya armadita. Ahora vamos a coserla acá. Vamos a coger con puntada invisible, vamos a coserla acá. Ahí se ve bien, o colocamos la otra cámara para que puedan mirarlo mejor. Yo creo que puedes colocar la otra para hacerle acá, ¿eh? Y ahorita que termine, colocas la otra. Pero lo Vamos a olvidarse la tapa ya. Ahí puedes colocar la otra. Acá estamos cosiendo. 117 veces compartido. Muy bien, vamos bien, a ver. Vamos para arriba. Leli Lapeira Anticota. Saludos, profesoras de Perú. Ángeles motivadoras llenas de presentes. Están bastantes todas. Sí, se vinieron todos los ángeles. Yo les dije que íbamos a hacer algo bien chévere ahí con ellos. Me ayudaran a compartir y que. Premios, venían los premios. Bueno, acá estamos cosiendo, ahorita la vamos armando bien. Profe, qué canasta tan bonita, dice Nubia Rodríguez. Gracias. Recuerden que tenemos promo hasta mañana, hasta el lunes mediodía. 15 mil pesos las tres canasticas o 7 mil pesos cada uno. Para Colombia tenemos Yape en Perú, para México, para Ecuador, para Chile también tenemos cuenta. Sí. Estamos mirando televisión.
No sé. Isabela Carolina, apoyando un ángel motivador de la profe China. Gracias, gracias, chicas. ¿Quién están viendo el detrás de cámaras? ¿O si no? Yadi Romero, buenas tardes, ángeles motivadoras presentes. Ciento veintinueve veces compartido. Muy bien. Excelente, chicas. Vamos por 200 los primeros regalitos. Franca Lucía Núñez. Buenas tardes, profe. Muy bonito. Viviana Granados. Lindo. Muy buenas tardes. Bienvenidas. Gracias, muchas gracias por estar acá. Bueno, listo. Aquí vamos a agregar el jumboló de cada uno. Darlis Escalante, qué hermoso proyecto. Nubia pregunta, ¿qué material es ese? Este es fleece. Aquí estamos utilizando fleece. Una pausa activa. Viviana Granados, compartido. Te compartió en los grupos de WhatsApp, en el estado. Pero, me está arreglando algo acá. Listo, chicas. Bueno, acá ya quedó listo. Bueno, ya tenemos acá la canastica arregladita, ¿sí? Terminada. Ahora vamos a escoger acá, en este lado podemos hacer la carita, ¿sí? Entonces vamos a explicarles, ya esta es la parte, así se hace la partecita del Papá Noel, igual, que ya se las había explicado en el anterior video, y la parte del renito, del nieve, ¿sí? Andrea Rodríguez, hola profe, muy lindo y extrañándola. Hola Andreita, ¿cómo estás? Te he llamado y no me has contestado, Andreita. Pues no diga que uno no la quiere, que uno tal. No digas que no te avisamos. Sí. Pues no diga nada. Listo. Vamos a dejarla aquí por un ladito y ahora les voy a mostrar acá esto. No sé si aquí ponemos la otra. Ya. Acá tenemos los cachitos. Recuerden que los cachos los cortamos acá en cuadro, cosemos y acá vamos a voltear. Eso los pueden hacer en pañolenci y si lo hacen en pañolenci los pueden coser con punta de filete o en tela los pueden también rellenar y coser en punta de filete. Vamos a voltear acá. Precio del molde para Perú, mami. Para Perú vale 17 soles los tres, o cada uno 9 soles. Pueden consignar por Yape. Ustedes me escriben y yo les doy el número. Listo, aquí estamos volteando los cachitos. ¿Todos son para mí?
Cuidado con la gaseosa, la de las gaseosas. Daglis Escalante. Profe, ¿puedes enseñar las otras cestas? Gracias. Claro que sí, ya ahorita las mostramos. Pero voy a voltear eso y ya las ya miramos. Chicas, volvemos, vamos a volver con los cursos virtuales. Vamos a las aulas virtuales. Con las aulas virtuales privadas. Vamos a empezar con aulas virtuales privadas. Cada mes una más los hilos de puntadas y otro proyecto que salga. Ya, aquí ya volteamos. Vamos a traer bastantes, varias aulas virtuales bonitas, a buen precio. Regálame allá. Jessica, par leche, precio del molde. Los moldes, 15 mil pesos las tres canasticas. Ya se las voy a volver a mostrar. Mami, le están pidiendo que haga un curso presencial acá en Bucaramanga. Si Arte Jessica llega a hacer un curso presencial aquí en Bucaramanga, ¿quiénes estarían presentes? ¿Quién lo pregunta, Andrea? No, está preguntando Rosa Coral. Claro que sí, podemos hacerlo con mucho gusto. Me buscan un grupito y ahí estamos. Para Bucaramanga, para cerca de, por ejemplo, para el lado de Santander, para San Gil, para por ahí cerca. Pero para San Gil y esos lugares, pues ya son un poquito más retirados, entonces ya sería armar algo. Con varias señoras. San Gil, Socorro. No son tan retirados, pero puede uno ir y volver al mismo día. La última que me quedo. A mí es rico. Bueno, acá me quedo así porque no le. Aquí vamos a abrirle, porque cuando lo cosemos, nos queda acá. Listo. Dice Kelly que para Quito, Ecuador, ¿para hacer qué, Kelly? ¿Cursos en Ecuador? Claro que sí, Kelly, allá estamos. Nomás que nos inviten. Tengo ganas de ir a Perú a dictar un curso. Lo he pensado. Bueno, ahí está un curso a visitarlas, a llevar algún proyecto bien bonito. ¿No? Vamos ahora a rellenar acá los cachitos. Irma Puentes Aguilar. Hola, buenas tardes, profe. Hermoso proyecto. Bendiciones desde Bogotá. Gina Beltrán Ciro. Buenas tardes, muy buenas tardes. Douglas pregunta, profe, ¿qué material está utilizando? Aquí estamos utilizando Fris. Ahora que le iba a decir. Pero también lo podemos hacer en pañolense. Ese es en pañolense. Esos cachitos. Aquí estoy utilizando Fritz. Kelly dice que sí, que un curso presencial allá en Ecuador. Y claro que sí, Kelly. Organícemelo y me dices y yo viajo. Con mucho gusto. Y te conozco. Kelly, que no nos falla. Acá estamos rellenando los cachitos.
Si lo vamos a hacer en paño lenci, pues lo hacemos con puntada de filete y a medida que vamos cociendo lo vamos rellenando. Claudia Ramírez, hermosa canasta. Gracias, Claudia. Hola, yo no sé por qué está en tu cabello acá, oiga. Bueno, vamos a rellenar aquí rápidamente. Esto me queda acá embolatada con este relleno. Uy, mira. Dios mío. Profe, ¿estarás en la feria de Bogotá? No voy a estar con Stan, pero si Dios quiere, voy a ir a visitarlas. No voy a estar con Stan, eso sí lo sé, pero voy a ir, entonces las señoras que deseen. Hácelo. Mírelo. Las señoras que deseen. Ay, encontré el cosito. Ah. Las señoras que deseen algo que les llevemos, molde, lo que sea, se pueden comunicar conmigo y los llevaré. También vamos a dictar un curso pronto, un taller de algún proyecto. Me pillaron. Listo, acá tenemos un cachito. Vamos con el otro. ¿Qué vale el molde? El molde vale 15.000 para 15.000 para los tres, las tres canasticas. Ah, venga, le muestro las canasticas. Me dijeron que la muestro. Acá tenemos la del renito. Acá tenemos la del nieve. Y acá tenemos la del Papá Noel. Esas son las tres canasticas. ¿Vale? Mire, hoy estamos realizando esta, las tres por un valor de 15 o cada una 7, ¿vale? Para Colombia. Son valores para Colombia. Para fuera de Colombia se comunican conmigo al 315-788. 315-788-60. Ay, se me olvidó mi número. 315-788-66. 316. Se me olvidó mi WhatsApp. ¿Listo? Ahí ya tenemos las tres canasticas y hoy estamos realizando el renito. ¿Vale? ¿Cuándo es la feria, profe? Yo ya compré mis moldes. No he recibido el encargo. ¿Cuál será? Los moldes de esta canastica se entregan el 1 de junio, si aún no se han entregado. Por eso tienen aún plazo para poderlo comprar. Esos no los hemos entregado. Tienen aún tiempito para poderlos esto comprar, chicas. Bueno, aquí vamos rellenando. Es que yo no puedo hablar. ¿Qué tal, no? Tiene 5 años y alega más. Rocío Ospina. Buenas tardes, profe. Bendiciones. Hola, señora Rocío, bienvenida. Patricia Bravo, linda canastica. Hola, señora Patricia. Gracias por estar acá, mis chicas.
¿Cómo vamos con esos compartidos? ¿Se detuvieron? Está como embolatada. Rosita Fresita. Buenas tardes, saludos desde La Paz, Baja California Sur. Ay, gracias. ¿Cuándo salen los moldes? Los moldes salen en 15 mil pesos para Colombia y para en dólares creo que son... ay, bueno, eran 6. Escríbeme por el interno y le digo, por favor. Porque tengo que sumarle lo del... lo que les cuentan a uno y es... Entonces, ahorita le puedo dar un precio que no es. Listo, acá tenemos ya los cachitos. Este es el pelito que le vamos a colocar. Esta es la naricita y estas son las orejitas. Aquí vamos las orejitas. Lo que hice fue que las tracé, las corté. Ahora las voy aquí a cortar por alrededor. Manualidades Connie. Bendecida tarde, profe, desde Cali. Hola, bienvenida, Connie. Bueno, vamos a compartir y llegar a los 200 compartidos para hacer la actividad de regalar el... Yo creo que ya pasamos los 200, ¿no? No, todavía no. ¿Cuánto llevamos? Todavía faltan. Faltan 50. No, de verdad, qué vergüenza. Esta es la nariz. La nariz la vamos a fruncir. ¿Listo? Bueno. Manualidades Connie, yo apoyo a Ángeles Emprendedores de China, llegando y compartiendo. Ay, gracias. Llegando y compartiendo. Vamos a compartir cada una día dos de las que estén ahí. Día tres. Compartir tres veces. Con tres veces compartimos super full. A ver, vamos a ver. Tres veces para compartir. Chicas, recuerden que es nuestra manera de que ustedes nos apoyen, de que nos animen a estar aquí en los en vivos, a realizar estas clases. Recuerden, las clases son gratis. Lo único que tienen que comprar son los moldes. Los moldes a muy buen precio, con descuentos. Mejor dicho, más no podemos darles, creo. Bueno, esta es la trompita, es en paño lince y la vamos a coser en filete, ¿sí? Con hilo normalito. Bueno, cada uno hace su filete pues como quiera, grandecito, pequeño, cortico, largo. ¿Listo? Esta la vamos a fruncir. A fruncir, no, a rellenar. No mucho, pero sí lo vamos a hacer un volumen. Irene Sueca, buenas tardes, mis compartidos, saludos desde Perú. Buenas tardes, Irene. Geraldine Conoli, buenas tardes, compartido. Irma Puentes, muy buenas tardes, Irma Puentes. Buenas tardes, mis chicas. Vamos por tres compartidos cada una de las que estemos ahí, ¿vale? Bueno. Irma Puentes dice, listo, profe, súper compartido. Yari Naranjo, hola, profe, buenas tardes. Hola, Yari. Manualidades Connie dice, compañeritas, apoyemos. Recuerden que con estos lindos proyectos aprendemos, emprendemos y vendemos. Amén. Compartamos con todo el amor. Gracias. Ay, gracias, Connie. Tienes mucha razón. Dios te bendiga, Connie. Rosa Coral, ya ha compartido tres veces, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí nos damos cuenta si están compartiendo porque vamos a llegar a los 200. Mm-hmm.
Listo. Ahí se ve la canasta. Aixa Hernández, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Aixa. Buenas tardes. Bueno, acá estamos cosiendo la trompita. La trompita del reno. Con puntada de filete. Llevamos 225 compartidos. Ay, qué chévere. Listo ya. Listo. Entonces. A ver, vamos a inventarnos algo bien ¿qué chévere. ¿Qué quieres? A ver. ¿Quieren el de las palabras? ¿El de las preguntas? ¿Cuál quieren? No, preguntas. Vamos a hacer preguntas. ¿Preguntas mejor? Sí. Pero las preguntas son globales. ¿Tú quieres de las... Emanuel quiere de las preguntas. Emanuel quiere de las preguntas. ¿Qué vas a preguntar, Emanuel? Pregúntele algo a las... ¿Qué preguntarías? A ver. Una adivinanza. ¿Cuánto vale un churro de paquete? Ay, yo les voy a hacer una adivinanza. La que adivine, gana. Pero tienen que escuchar muy bien. Porque si no, no... Usted no vaya a responder porque ya se la sabe. Que tú no... Emanuel, que tú no vayas a responder. Emanuel ya se la sabe. Bueno, entonces muy pendientes. Voy a decirla. La que adivine esta adivinanza, gana. ¿Qué gana, mami? Se gana el moldecito de... Sí. Se gana el molde de los tres. Entra al grupo de las canasticas. Listo. ¿Entra al curso? Sí, entra al grupo. Ah, ok. Bueno, acá, espere. Acá ya la... Ya terminé acá. No lo voy a terminar, lo voy a dejar así un poquito. Ahora lo voy a rellenar, ¿vale? No mucho. Vamos a rellenar. Dándole como un volumen suavecito para hacer la trompa. ¿Listo? A ver, pues. A ver, entonces. Huele a dice gas. Dice así, huele a gas, pero no es que ¿sabe qué pasa? Que es que se huelga, chicas, en Florida Blanca. Entonces la gente, yo creo, o sea que ahorita empiezan no, a explotar me todas me las me casas. Y tal vez las personas dejan el o sea... abren la llave y como no prende, se les olvida y no la cierran. Y wow. Y ahí dice. Problema, claro. Problemón, ¿no? Enciende la casa. Sí, usted le dije que ya no más. Okay. Bueno, acá terminamos. Rellenamos un poquito y terminamos de cerrar. Chicas, ¿qué les gusta? Bueno, hágale que... porque les voy a hacer una pregunta a ellas. Bueno, entonces la adivinanza. La adivinanza es la siguiente. Tengo tres vacas. Tres toros, dos patos, dos perros. ¿Emanuel se la sabe? ¿Cuántas patas tengo? Otra vez. ¿Por qué no lo escribe? A ver, ¿sí me escuchan bien? Tengo dos vacas, dos toros, dos perros, dos patos. ¿Cuántas patas tengo? Yo creo que toca escribirlo mejor, Julián. Listo, acá ya lo cosimos. Cuatro. Ay, Emanuel Felipe. No es cuatro. No digas nada, Emanuel. No es dos, no es tres. ¡Ganó Kelly! Kelly, ¿por qué? Ya ganaron. Ya ganaron. Eran cinco.
Listo, acá tenemos la trompita, ¿listo, chicas? Vamos ahora a fruncir acá la naricita. O sea, ¿qué le dijo cinco, cierto? Amor, es ninguna. La respuesta es ninguna. ¿Por qué? Espera a ver si Kelly me responde el por qué, Kelly. Porque Kelly ya la sabía. Sí, porque yo dije... No. Ay, sí, se la llamó por el interno. Tú la llamaste por el interno. Oye, ¿cuál es el número de ella? Kelly, ¿por qué? Obvio, dice. Bueno, acá vamos a fruncir la naricita. Bueno, la respuesta es ninguna porque nosotros no tenemos patas. Pero ¿tú tienes patas? No, son los animales. Ah, solo los animales tienen patas. Como ella. ¿Y entonces cómo la pregunta? Entonces era ninguna. Oye. La yo dije cinco porque le quería que le ganara. ¿Cómo es la adivinanza? La adivinanza era, tengo dos vacas, dos burros, dos perros y dos patos. ¿Cuántas patas tengo? La gente se confunde con el tema de los patos, pero los patos no tienen nada que ver. Cuando usted dice cuántas patas tengo. Ajá, ¿cuántas patas tengo? Tengo yo. Okay. Entonces me estoy refiriendo a los pies. ¿Cuántas patas tengo? Ninguna, porque yo no tengo patas, yo tengo pies. Bueno, podría ser de la otra manera también. De lo de las patas, sí, pero... Mire, Manuel dice que él pensó que era por él. Es por el pato que yo vencí. ¿Sí? Ah, bueno. Emanuel más abeja todavía. Claro, dijo Emanuel, a mí no dijo patos, patas, dijo patos. Y yo dije patas. Y no huele muchísimo a gas. Pero no, muchísimo. Allá murió más. ¿Sí? ¿Serán las abuelitas que tienen por ahí el este abierto? ¿Las qué? Las abuelitas del lado. ¿Por qué no vas y le dices a doña Alicia, mi amor, por la ventana le dices que las abuelitas de al lado, que si que miren el gas, que huele a gas? Vaya. Pero no suba la silla. La silla de la cocina. Sí, o escoges la silla del comedor. ¿La silla de la cocina? ¿Verdad? Listo, acá rellenamos, chicas. No, vaya, mi amor, vaya. No, no pasa nada, hay que se va a pasar en la ventana. Esa ventana está lejos de que... ¿Cómo se llama la señora? Alicia. No, la otra. No, sí. Vaya, mi vida, vaya. Vaya porque me da miedo que de pronto... Vaya, suceda un accidente acá. Que no, huele mucho, vaya, mucho. Venga, la señora Alicia, súbase a la silla de la barra. Súbase a la silla de la barra y le echa a la silla. ¿Cuál de la silla? No. La ventana de la cocina. No me digas que me toca ir a la cocina. Sí, estoy diciendo que es la cocina. ¡Ay, no! Emanuel, la señora la están escuchando. Dígale, doña Alicia, revise la llave. Revise la llavita de que huele a gas. Siempre tengo. Lávate las manos, sí. Y sin alegar. Nosotras aquí hablando y con todas las señoras ahí. Bueno, todas respondieron, bueno, las que estaban respondiendo, responden muy bien, pero ya tenemos ganadora. Claudia Ramírez es en la pregunta. Ah, bueno. Zulay Orejarena, ¿por qué no preguntas sobre las patas de los animales? ¿Por qué no preguntas sobre las patas de los animales, sino de las que podrías tener? Es que pueden, pueden ser las dos opciones. O las patas o las patas de nosotros. Bueno, colócame la otra cámara, por favor. Bueno, vamos por otro regalito y otros 200 compartidos para regalar otros dos moldecitos. Ya vengo porque no lo veo. Mamá, allá no es. Mentiroso.
Qué mentiroso eres, Emanuel Felipe. Rodríguez Erazo Kelly, sí, la ganadora soy yo. Vicky de López está viendo. Buenas tardes, ¿qué proyecto está haciendo? Estamos realizando esta hermosa canastica. Hortensia con, bueno, Hortensia está viendo, Rosalba. Estamos realizando esta canastica, que es la que tenía, la que hicimos en la Escuela de Hilos y Puntadas, que hoy tiene una super promo. Hoy tiene una super promo. Hasta el día lunes al mediodía. Tiene un valor de 15 mil pesos las tres canasticas. ¿Listo? Bueno, vamos por 200 compartidos más para otro premio. María Patricia Rubio Guzmán, hola, buenas tardes. Hola, mis chicas. María Patricia Rubio Guzmán, buen precio. Zulay Orejera Becerra, ¿por qué no leen? Estamos leyendo. Estamos acá leyendo, mis bellas. Gracias por estar acá, mis bellas. Muchísimas gracias por estar acá. Aquí movemos poquitos ojitos, pero bueno, no pasa nada. Esas son las canasticas que estamos realizando el día de hoy, ¿vale? Bueno, acá entonces tenemos la trompita del reno. Vamos a hacerle lo que es la boquita, ¿no? Como la boquita. Vamos a hacerla acá con este lapicero. Ay, ese lapicero me lo dejaron destapado. Bueno, no sé si sirva, chicas. Bueno, sirve ahí un poquito. Acá iría la naricita. Se la vamos a colocar acá en la mitad. Y vamos a hacer lo que es la boquita. Uy, me tiene infartada ese olor a gas. No, ahí no es. No. Ay, no, Dios mío, mucho olor a gas. Terrible, huele terrible. ¿Saben dónde yo creo que es? Y para los ángeles motivadores, sí, señora, para los ángeles motivadores, bueno, ¿qué hacemos para los ángeles motivadores de regalo? Sí, es que debe ser las casas de, no, acá no, debe ser las casas de al lado, por eso. Ajá. Deben ser las casas de al lado. Dios mío, qué susto. No, pero ellos como la van a dejar abierta si ellos la ven primero antes de que se vayan. De pronto la vieron y no sé, no se contaron. Uy, que huele terrible. Estamos, o sea, en serio, estamos acá. O dejaron el gas apagado y la donde una cocina y la llave abierta. Estamos acá infartados con ese olor. No, la cocina de nosotras no es. No, acá no es. Es la Astrid Arévalo. Buenas tardes, bendiciones para todos ustedes. Uf. Qué Janet. Peligro. Qué peligro. Lita Casas, ¿puedo comprar solo el molde del reno que está haciendo? Sí, señora, claro que sí. Vendemos uno o los tres. Le sale mejor que compren los tres, ¿no? Pero uno solito le podemos vender, no pasa nada. ¿Listo? ¿Qué? Marié. Se mareó, sí. Pero por andar dando vueltas con la no, casa. Es que nos estamos mareando con ese olor a gas. Huele de más. Emanuel, por favor. Por favor. ¿Es usted? ¿Por qué no? Usted. Bueno, acá vamos a echarle ruborcito. Estamos haciendo la trompa del renito.
la casa. ¿Qué precio sale uno? O dos moldes. Cada 7,000 pesos cada uno para Colombia. Acá vamos a colocar la naricita. O 15,000 pesos los tres. Hasta el lunes al mediodía. Los moldes se entregan el 1 de junio. Las señoras que estén pendientes por moldes que yo les deba, por favor, se comunican conmigo al WhatsApp, que ya hoy entregué muchos moldes, muchos, muchos. ¿Compartió en el este, hija? Y en los grupos de arte, Jessica. Y en los grupos de arte, Jessica. Uy, no, Dios santo. No, escalantes. Profe, ¿por qué no salen de la casa? No, nos va a tocar, es como gritar que gritar ahí por la... Gritar que huele a gas. Que cierren las llaves. Voy a tocar la puerta de la... Uf. Si se nos va la comida. No, eso no es de allá, viene de acá. Mi esperanza no creo. Bueno, acá pegamos la naricita. Esperanza Quintero dice que si se pueden ver las otras dos canastitas. Claro que sí, ya las voy a mostrar. Espérenme a mí un segundito. ¿Cuántos compartidos vamos para ver si rifamos otra cosita? A ver, otros 200 compartidos y otro kit de canasticas. Dice Elizabeth Quintero, sí, griten por la ventana. No, buena Manuela, gritar por la ventana. Hola, Dar. Si quiere, la pongo a usted. Van a gritar ya. Hola, Dar. Vaya, Manuel. Aprovecha la policía. Vaya, es que si no grita, llegan los bomberos, Emanuel. Moira Patricia Rubio. Dice, sí, coro, porfa, que es muy peligroso. Listo, ya tenemos acá la trompita, ¿vale? Ahora vamos a, recuerden, la vamos a colocar en este lado, que es más, el más bonito. La trompita la vamos a colocar acá en este ladito. ¿Sí? Ustedes cogen este mejor, este de acá. Con un alfiler, préstame los alfileres, por favor. Dime. Préstame los alfileres. Hasta me dieron gritarte la cara. Acá la vamos a colocar, le colocamos una alfiler acá en este lado y acá otra. Listo. ¿Ahí se ve bien? Sí. Elizabeth dice, estoy esperando los míos, que me los gané. Sí, señora, el primero. Señora Elizabeth, por favor. Lo que yo decía, las que ganan los moldes, mejor dicho, son las que más me bombardean. Ya le da uno miedo regalar, Dios santo. Ush, grite por ahí, hija. Grite por ahí. No, en serio, grite por ahí. Venga, grite acá, madre. Se le echó encima. Bueno, aquí vamos a coser la trompita por todo alrededor, cogiendo la telita, así que no se nos vaya a arrugar, ¿no? Sí.
que tener cuidado con eso. Por debajo. ¡Huele a gas! Ya, Emanuel, ya listo. Duro, mi amor. Pero así. ¡Huele a gas! Ya. Ya. Ay, Emanuel, feliz. Listo. Qué pena, chica, que les haya tocado ahí presencial, pero es que, verdad, estamos preocupados con ese olor tan terrible. Dice Kelly, yo no, profe, yo espero con paciencia. Ah, sí. Ay, Dios santo, esta semana me tocó. Ay, sí, dice Elizabeth, tú tranquila, amiga, yo te espero. Elizabeth Rodríguez Juárez. Una señora que ganó unos moldes y casi llama a la policía para que se los entregue, santo Dios. Es que lo que decimos es que es feo, que, o sea, el orden es que nos escriben al WhatsApp y no nos escriben al WhatsApp y nosotras pues tenemos muchas a las que les vendemos y a veces se nos pasan y no las tenemos presentes. No, es que ese molde no los había entregado, ni siquiera los he entregado. Ah, bueno, ya los entregué, pero no los había entregado. Entonces, en lugar de escribirnos a nosotras, lo publican por todo lado. Y eso es feo. Elizabeth Rodríguez Juárez. Hola, buenas tardes. Saludos desde Héroes Tamac, Estado de México. Ay, gracias, doña Elizabeth. Miriam Villagra, ay no maestra, yo siempre espero tranquila cuando compro o me gano un molde. Sí, es que eso. Y uno les va explicando, uno les va diciendo y unas señoras casi todas son, bueno, mis clientas son súper bonitas, ellas esperan. Bueno, acá ya tenemos la naricita, ¿sí ven? Ahora vamos a colocarle los ojitos. Nora Rincón, buenas tardes, profe. Como apenas llego por tomar su costo en el molde del reno. Chicas, esta canastica la voy a rifar. La voy a rifar. Lo voy a terminar y la voy a rifar. Y la voy a rifar a un super precio. $2,000. Me imagino. $2,000. Con el corte vaya a la cama. Se me acaba de ocurrir aquí esto. Yo tengo esta, que es la que hice para... Mi amor, Emanuel Felipe, por favor. Te lo agradezco. La cámara está volteada como para allá. Esta es la que yo tengo. Esta es la de... ¿La qué? La del mostrario. Y esta es la que voy a hacer, pero me queda, chicas. Yo tengo un resto de muñecos que se nos van quedando. Y una vez por eso hace las rifitas, no por la vez que la profe dio no sé qué, no, o sea, si nosotros hacemos las rifitas, colaborenos, porque es que nos llenamos de proyectos, nos llenamos de muñecos en casa y pues la idea es salir, porque siempre hacemos doble, ¿y compramos? Esos muñecos se terminan a veces dañando, a veces, mire, por ejemplo, está todo lleno de polvo, entonces, de pronto ustedes nos pueden colaborar anotándose en la rifita y que se lo ganan y que les sale súper barato. Entonces, este canastica la voy a rifar en $2,000. $2,000. Las que se quieran anotar, me escriben a WhatsApp. Lo vamos a dejar de... Vamos a dejarla de aquí al... ¿Al 30? ¿Cuándo es 30? El viernes. No, 31. No, pero mucho tiempo. Viernes. Eso la vamos a rifar rapidito. Yo creería que de aquí al... Con la lotería del miércoles, que no sé cuál será... $2,000, chicas, se la llevan bien linda, se les envía, mire, súper linda. Es más, les voy a enviar esta. Mire, les voy a enviar esta, a ver. Esta. La más bonita.
mire, con la telita Microterry, bien arregladita, bien linda. Entonces, las que se quieren, se comunican conmigo, profe, ta, ta, ta. Yo voy a hacerle los numeritos y lo vamos a sacar. ¿Por qué? Porque nos quedamos con todo eso que a nosotros no nos sirven. Y ustedes, 2.000 pesitos, bueno, porque yo sé que a veces uno dice, no tenemos 2.000, nos colaboran y ustedes se quedan con algo bonito, algo bien hechecito. Entonces, 2.000 pesitos hasta el miércoles. ¿Cómo? Porque Cholosian. Al miércoles yo ahí les voy a sacar la esta y les la voy a compartir en mis estados y eso, ¿vale? A ver, ¿quién me va a colaborar? ¿Quién dijo yo? A ver, ahí por el. ¿Quién me escribe yo? Nora Rincón, buenas tardes, profe. Como apenas Ay, la ganadora, se le envían los moldes también de las tres. Isabel Ruiz, profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Me gustaría saber cuál es el proyecto de hoy. Míralo, este renito. ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quiénes dijo yo? A ver, para anotarlas ahí luego a cogerlas. Bueno, vamos a hacer acá los ojitos. Nos escriben al WhatsApp que se quieren anotar en la rifa. No, pero ahí me pueden escribir yo y yo las voy sacando, y yo las voy sacando, las leo, sí. Pero es más fácil tener dinero el contacto, ¿no? Sí, pero igual pueden escribir ahí. Nancy Castro, yo le colaboro. Claro que sí. 2.000 pesos, chicos, y se ganan esta canastica tan linda, miren. Se las envío, súper linda, bien, esta, les voy a enviar esta. De pronto les envío algo por ahí, unas galletas o algo. Un vinito. A ver, ¿puede ser? Cuando le llega ya, sorpresa. Listo, vamos a poner acá los ojitos. Ay, hazme un favor, hija, saca unas gafitas de allá, porque dependiendo de las gafas, es Sí, señor. No, solo saquea. Solo saque. Vale. Vamos a ponerle estas gafitas. Pero recuerden que a mí me gusta primero mirar que los ojitos le queden bien. Póneme la otra cámara, hija, por. Bueno, acá tenemos los ojitos, pero vamos a ponerle primero acá las gafitas para que nos queden centraditos. Ahí, ¿ven? Y ahí ponemos, pegamos los ojitos a la cara y las gafitas. Todas dicen Listo, yo las leo, chicas, yo las leo. Ahí 100, 100, ahí 100, 100 yo y listo, terminamos esa rifa. 2.000 pesitos, 2.000 lucas, diríamos el colombiano. Para las señoras de fuera del país, se pueden anotar, pero le rifo la que se la gana, le envío los moldes, sí. Le sale por 2.000 pesos los tres. Salen premiadas. Entonces, las señoras de Perú que quieran colaborarme. 3 soles serían para ellas, 3 soles consignan Los tres los tres moldes. moldes. Entonces, no sé, como no les puedo enviar en físico, hija, pues colócame allá en la camarita. Las señoras, mi amor, no pases porque estoy acá, mi vida. Las señoras para fuera de Colombia, porque no se la pueden ganar en físico, entonces sería para, por ejemplo, para Perú, 3 soles y no se las envía en físico, pero le envío los moldes de las tres. ¿Sí? Entonces, le sale súper barato. Si se la ganan, ¿no? Si se la ganan, se le envían los moldes de las. Y para las señoras de Colombia, 2.000 pesitos. Colócame la cámara, por favor. Mí me toca de medio lado, me siento ahí rara. Llegamos a los otros 200 compartidos.
Para las que han escrito yo, vamos a hacer una rifa ahí. ¿De una vez? Pero cuando lleguemos a los 200 compartidos. A los 400 ya. A los 400. Entonces, escriban yo. Y compartan. Para hacer una chocolatada. Y tienen que compartir. Para llegar a los 400. Tenemos que llegar a los 400. Y a las que escriban yo, hacemos una chocolatada con las de yo. Listo, chicas. Bueno, no sé cómo me quedo. ¿Qué tamaño de ojitos se usan? Ese es de 3 centímetros. Las gafitas son grandecitas. Bueno, vamos a colocar acá el peluchito. Vamos a cortarlo más o menos unos 4 centímetros. Recuerden que el peluche se corta metiendo la tijera por dentro. Las señoras que quieran comprar los moldes y que quieran anotarse en la rifa, me pueden de una vez, me escriben ahí las dos. Recuerden que los moldes gratis. ¿Los vas a regalar? ¿Los vas a comprar y los vas a regalar? Yo compro todo. ¿Te compra todo? Y Dios mío, qué bendición. Miren, chicas, ahí colocamos el pelito, ¿listo? Lo podemos pegar con silicona. No tengo silicona ahorita prendida, entonces voy a pegarlo con esto. Entonces le voy a echar acá. Con pegamento. Con pegamento. Diría Manuel, con pegamento. Megamente. ¿De cómo se llama? Listo, acá. Ustedes, cuando tengan la silicona, esto lo doblan acá para que no se vea la puntica. Yo lo voy a doblar acá. Y queda adentro, o sea, para que se nos vea así bonito acá en este lado. ¿Listo? Estas tiritas, le abrimos acá en este espacio, la metemos y la cosemos con puntada invisible, igual acá. Eso lo hicimos en el video pasado de la canastica del Noel. Entonces no tenemos. Yo les envío a las señoras que compren los moldes los dos videos para que ustedes se ubiquen bien. ¿Listo? Listo. ¿Ya? ¿400? Están como está esto, diciendo yo. Ah, pero ¿cómo vamos con los compartidos? Bien. Tenemos que llegar a los 400 compartidos. Bueno, vamos a colocar, aquí si quieren pueden decorar los cachitos bien bonitos, con puntada de filete, como ustedes quieran, ¿sí? Vamos a compartir. Bueno, aquí lo vamos a coser. Yo prefiero meterlo acá. Tenemos que llegar a los 400 compartidos para poder hacer la chocolatada con las que escriban yo. Sí. Ay, abuelo, creo que no quedó nada, pero ahora no. Bueno, vamos a abrirle aquí un poquito. Bueno, chicas, vamos terminando a ver qué pasó. ¿Cuántos compartidos tenemos? 4000. Vamos a meter acá. Si lo hacen en pañolensi, mucho mejor porque les va a quedar más paradito. ¿Listo? Mire, aquí ahorita traemos el peluche y lo pasemos acá. Y vamos a coser con puntada. Lo ponemos de medio ladito. Vamos medio a coser. Ladito es como así. Vamos a coserlo. Medio ladito, Manuel.
¿Me alcanza, hija, me alcanza el hilo negro, por favor? No, allá. O el hilo marroncito. Ay, ¿cuántos compartidos? A ver, para hacer la chocolatada. No puedo mirar porque si me salgo, no podemos mirar la chocolatada. ¿Quién nos dice? Yo. Listo, acá vamos a coser con puntada invisible. ¿Están calladas? ¿Están calladas? Están escribiendo yo, pero tienen que compartir. Ah, bueno, ya listo. Entonces ya dejemos el yo y vamos a compartir. Para llegar a los 400 y ahí sí hacer la chocolatada, chicos. Yo quiero la chocolatada. ¿Qué la van a hacer hoy? ¿A qué hora? Ay, no, Emanuel. ¿Mamá? ¿Con qué quiere la chocolatada, Emanuel? Yo. ¿Con qué la quiere? Con chocolatito de ese sabían. Los que traen fotico. Quiero una chocolatada con fotito de avión. De chocolatina jet. De chocolatina jet. Abuela, ¿pero va a ser la chocolatada hoy? Claro, ahorita mismo, cuando llegue a 400 compartidos, pero las señoras no quieren. Porque, díganle, sí. Porque no comparten, imagínense. Imagínense tú eso. Imagínate tú compartan eso. Compartan para que lleguemos a los 400. Emanuel quiere chocolatada. Ya a mí no me han dado ningún chocolate. No, mire. Listo. Ahí tenemos el cachito. Ahora vamos a poner acá la orejita. A orejita le podemos colocar acá esto, tu bolsito. Anita Flores, compartiendo, profe. Listo, ahora vamos a compartir. Llegamos a 400 y regalamos el otro, a ver. Regalamos dos más. Ya saben, chicas, la rifa, 2,000 pesitos el puesto y se regalan esa hermosa canastica. ¿A qué número se consigue? Al 315-7866-316, acá está. A este número WhatsApp, Nequi, a este. Bueno, la orejita vamos a ponerla acá, en este ladito, por acá. La rifa de los galleteros se los ganó un muchacho. ¿Sí? Sí, se ganó Julián. El amigo de Edwin. Ah, sí, de Edwin. Quedó más contento. ¿A dónde escriben, amigo? ¿Sabes? Douglas Escalante. Profe, para Los Ángeles Motivadores presentes. Para Los Ángeles Motivadores, sí, me pueden, vamos a hacer, ¿qué hacemos para ellos? Es que como no las podemos a sacar aparte, ¿no? Ahí está el problema. Déjenme pensar, a ver. Las tijeras, ¿quién me las cogería?
Qué bendición. Yo me mamá cuando me dio like. Qué bendición. Hija, las tijeras. No, yo no. Se me han perdido de acá. No. Acá. No, esas no son. Esas son otras. Ah, están allá en el estuchito. Listo. Las orejas se cosen delante del cacho. Sí, delantico del cachito. Ajá. Sí. Ahora vamos aquí a abrirle un. Y lo vamos a meter acá de medio ladito. Si ves, lo hace sostenerlo más de bien. Y cosemos. ¿Ahí se ve bien? Sí. ¿Quién nos dice cuántos compartidos tenemos? Acá cosemos con puntada invisible. Bueno, ya tema de guata, todo eso, eso son cosas que vienen en los moldes. Entonces, ¿qué preguntan? Sí, los materiales, todo lo que se utiliza, se van en los moldecitos en la lista de materiales. ¿Qué es lo que suena a su celular? Ah, ¿el mío? No, eso es ti, como mensaje. Adriana Granados, compañeras, compartan, apoyemos a la profe. Listo. Ahora vamos a colocar acá las orejitas. Paola Restrepo, buenas tardes, compartidos, chicas. Sigamos compartiendo, por favor. ¿Cuántos compartidos llevamos? Alguien que nos diga, sí, porque no sabemos. Los las orejitas acá de medio ladito. ¿Sí ven? Trescientos doce, chica, nos falta. Nos faltan. A ver, ¿será que en 10 minutos alcanzamos 80 compartidos? ¿Quién dijo miedo? Y acá cosemos esto. Lady Giselle, ya compré un número, profe, el número que se me escoja. Vale, listo. Este es mi WhatsApp, mire, chicas, 315-7866, aquí me pueden consignar los 2000 para la rifa, yo luego les mando los numeritos que hayan. Ahora vamos a decir, la rifamos rapidito, la ponemos a jugar pues lo más pronto también, ¿no? Las señoras de otro lado pueden comprar el molde, el puesto, y se ganan los moldecitos. Los tres moldecitos. Póngame allá la camarita, déjame. Ahí se ve bien. ¿Se ve oscurito un poco? Bueno, listo. Mire, acá ya tenemos los cachitos. Acá recuerden que van las tiritas. Acá van las tiritas.
Las orejitas van acá, la carita, bueno, no sé cómo se ve ahí, sí, se ve lindo. Ajá. Vamos ahora a echarle un sombreadito y ya pues terminamos ahí. Y si ustedes comparten rapidito, damos la otra, el otro regalito, ¿vale? Y si no, pues me pueden comprar los moldecitos, comprar la rifa, de todo hay hoy. Bueno, aquí vamos a utilizar un caramelo con un brocha seca y vamos a hacerle acá en las franjitas. Limpiamos. ¿Cuántos compartidos llevamos? Es que si yo me salgo, se pierden las que escribieron el yo. Y acá. Sí, ¿por qué? Porque se pierden esos comentarios. Listo. Acá ya la tenemos. Bueno, faltan las tiritas. Lo que son las tiritas. Esto mejor que lo hagamos en pañolense si podemos para que nos queden más resistentes, ¿vale? Bueno, yo veo que me están escribiendo por ahí bastante. Bueno, listo. Ahí me pueden dejar los pagos que yo cuando ahorita salga los miro. Esto, bueno, chicas, ahí tenemos ya la canastica del renito y aquí van las tiritas. No sé cómo nos quedó. Súper linda, ¿listo? Y esta es la que voy a rifar, esta es la que estamos rifando, esta es la que yo les envío. Miren, mírenla bien para que no digan luego que la profe les envió la que no. Y acá tenemos la del Noel que la hicimos en nuestra escuela de hilos y puntadas. Y acá tenemos la del Nieve, ¿listo? Nos dicen cuántos compartidos tenemos para poder hacer la chocolatada si alcanzamos. Ah, aquí podemos mirar. Bueno, vamos a mirar acá cuántos compartidos tenemos. Tenemos, no veo. No me sale. ¿Tiene 9? No me sale, hija. ¿Cómo? No, es que no me sale. No se mete dentro del envío, por fuera. No, por fuera. No, no. ¿Actualiza o no actualiza? No. Emanuel, por favor. Por favor. Ah, ¿los estás guardando? No, hija, no. No solo. ¿329 veces compartidas? Bueno, mis chicas, no alcanzamos, entonces nada. Muchísimas gracias, mis bellas. Emanuel, por favor. Emanuel, dámelas. Échamelas ahí, por favor. No juegues con las cosas de la abuela, por favor. Muchísimas gracias, mis bellas. Dios las bendiga. Recuerden, tenemos la rifa del renito, 2,000 pesitos cada puesto y los moldes, 15,000 pesos los tres hasta el lunes al mediodía, ¿vale? Ayúdenme a seguir compartiendo, no pasa nada, aquí queda el video. Gracias por estar aquí, gracias por su compañía. Bendecido el Señor que ustedes están acá. Esperemos que les haya gustado, que hayan entendido. Nada, las queremos mucho, nos vemos en una próxima clase, les estaré avisando. Chao, chao, Dios las bendiga.